Estamos aquí con las ganadoras de la categoría élite en damas. ¿Con quién tenemos el gusto? Paula Jara. Paula Jara, ¿de qué provincia? De Imbabura. De Imbabura. Háblenos de la competencia, ¿cómo estuvo? El recorrido intenso, ¿no? Sí, muy intenso, muy inesperado, porque obviamente todos veníamos esperando un triatlón. Y nos tocó hacer duatlón, el tramo de ida de la primera corrida, muy largo, se hacía infinito. Regresamos con todo, el ciclismo igual, a darle. Casi hubo inconvenientes porque venían bastantes pelotones de varones. Entonces, como es prohibido el drafting, se hizo difícil. Pero ya el último tramo de atletismo fue a darle con todo. En la parte de ciclismo, ¿ya te recuperaste? Iba bien. En un momento que tocaban los repechos estaba sola y se hizo duro. Pero bueno, todo bien. Muchas gracias, éxito, adelante, ¿no? Muchas gracias. ¿Con quién tengo el gusto y a quién representa? Con Andrea Terán y Alguayas. Alguayas, provincia del Guayas. ¿De qué categoría? Élite. Élite, segundo lugar entonces, segundo felicidades, lugar, ¿no? Sí. ¿Cómo? Háblanos de la competencia, ¿cómo estuvo el recorrido? Muy dura porque, o sea, mi fuerte es natación y justo cancelan natación y hacen duatlón, que es más atletismo y el atletismo no es mi fuerte. Pero ahí se pudo recortar en la bici y alcanzar a la primera. En cuanto a lo que es el ciclismo, ¿cómo viste la organización? O sea, ¿hubo seguridad, garantías, te sentís segura? No, la verdad, porque habían ciclistas que se cruzaban al carril derecho, el cual no se podía usar. Y al usar solo un carril era muy estrecho, sobre todo en las curvas, porque nos podíamos chocar con los que venían. ¿Alguna recomendación en ese aspecto? No sé, que por un momento cierren las dos vías, pero creo que es imposible. Muchas gracias, éxito adelante. ¿Cuál es el siguiente reto? De aquí a Salinas. Salinas. Ajá, en abril. Éxito, corazón. Gracias, muchas gracias. ¿Con quién tengo el gusto acá? Catagua Cristian, represento a Puerto López. ¿Cómo estuvo la participación de ustedes? Bueno, gracias al entrenador, la planificación nos ayudó bastante y creo que sí logramos los objetivos. Y bueno, estuvo dura la competencia, pero no hay nada que el entrenamiento y. Y la fuerza de Dios no te ayuda a hacerla. Se cambió de triatlón a duatlón, ¿qué te tocaba hacer? A mí me tocaba la parte de pedetrismo, pero pedetrismo. Me tocó trotar dos veces, pero gracias a Dios lo logramos. Correcto, en todo caso una buena ubicación. Él es parte de la posta. Es parte de la posta. ¿Qué hizo usted? Le tocaba nadar. A mí me tocaba nadar, pero Se suspendió por motivo de que las olas están muy altas para... Igual, nosotros, yo la expectativa era nadarla, con olas o como sea, era nadarla. Pero la expectativa era de llegar entre los tres primeros lugares, llegamos segundo. En posta. Si nosotros hubiéramos hecho el equipo completo, nosotros teníamos expectativas para llegar primero. Será para la próxima, será para la próxima. Víctor, ¿usted hizo pedetrismo? Sí, en la parte de ciclismo, ya hemos formado con mi entrenador, que es Humberto Zambrano, mi hermano, una estrategia muy compleja. Lamentablemente nos faltó la parte de la natación, se lo vuelvo a recalcar, pero teníamos fe que el equipo iba a funcionar. Hemos hecho la pretemporada muy fuerte, nuestro auspiciante principal, el vicealcalde Cinema Miranda, y a nuestro entrenador Humberto Zambrano. O sea, teníamos las mejores expectativas y las hemos cumplido, no como la hubiéramos deseado con la natación, pero ahí estábamos en los tiempos. Exigente el ciclismo, vimos que te mareaste un poquito al final. Sí, muy exigente, íbamos al ritmo de 50 por hora. Estuve un rato con la selección de Ecuador trabajando, pero al final las piernas no me dieron, pero estuvimos ahí. Muchas gracias. Vicealcalde, finalmente con esta participación también de Puerto López y todo lo que vemos en la logística, ¿qué destacamos, vicealcalde? Bueno, creo que se han cumplido las expectativas. Realmente yo quiero agradecer a toda la ciudadanía, especialmente también al gobierno municipal, a todo su personal que nos ha dado todo el apoyo y el respaldo necesario para que la logística funcione, porque si no hay la logística no se puede funcionar. Usted ha visto, hay orden, hay limpieza, hay una organización importante. Ahora bien, yo quiero felicitar a Bruce Pincay, que en la categoría de 9 a 11 años, orgullosamente Puerto López se ha ubicado en el primer lugar. Es decir, tenemos medalla de oro y medalla de plata con los juveniles, encabezados por Humberto Zambrano, que es el entrenador de la selección de los juveniles. Y realmente nos sentimos orgullosos porque tenemos dos. Es decir, que comenzamos ya a dejar en alto en este tipo de competición, la parte competitiva. Por supuesto que sí. En posta estamos en individual primero y en posta estamos segundo. Realmente esto ha sido muy satisfactorio, pero aquí no termina porque son 5 válidas. Entonces nos faltan 4, pero hemos empezado bien porque hemos ganado bastantes puntos. Vicealcalde, ya con relación a lo que es la recomendación de que han hecho los deportistas,
sentiste en cuanto lo había? De pronto dice, se sentía un poco inseguro por un carril. Bueno, cositas que habrá que tomar para la próxima. Por supuesto, nos faltaron de pronto más conos, más mallas. Tenemos que pavimentar la vía de la 31 de agosto, que es parte del compromiso para que esté lista para el Panamericano. Y también tendríamos que tener listo un plan B en caso de que en la siguiente válida, que nos toca en octubre, tengamos una fuerte marejada, tendríamos que hacerlo a la inversa, es decir, desde el muelle de la salida para la natación, para que no se corte la natación. Entonces, hay algunas cosas que ir tomando en cuenta, pero más allá de cualquier tipo de error que se nos sale de la organización, realmente la Federación Ecuatoriana tiene una gran performance en la organización de estos eventos y nosotros como ente de apoyo realmente hemos cumplido a cabalidad. Vicealcalde, finalmente con este evento inauguramos la temporada de playa 2018. Sí, ahora nos viene la siguiente actividad, que es el Festival del Dorado. Hagamos y estamos haciendo una invitación para que todos nosotros participemos de esta segunda actividad. Y con esto estamos abriendo el telón de las actividades del 2018.